¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Tolerancia Cero. Fernando Villegas en un perfecto alemán, buenas noches. Guten Tag. Guten Tag, perfecto alemán. Fernando Paulsen, muy buenas noches. Buenas noches. Esta noche tenemos de invitado a una de las figuras políticas que más portadas, análisis, columnas, comentarios ha generado. Es el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, quien ha encabezado, después de un periodo largo, ha llegado a una conclusión de un protocolo transversal en lo político para sacar adelante, hasta ahora, no están las votaciones todavía, la reforma tributaria. Ministro Alberto Arenas, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías. Un gusto estar acá en Tolerancia Cero. Muchísimas gracias. Vamos a ver una nota, ¿le parece? Y luego volvemos a la mesa. Perfecto, por favor. Y la famosa retroexcavadora pareciera que quedó sin uso. Así también finalizó la guerra de los videos. La reforma tributaria generó que los dos grandes bloques políticos llegaran a un protocolo de acuerdo. Yo personalmente siempre fui partidario de la política de buscar acuerdo y consenso. La democracia no es solo, sobre todo en materias tan trascendentales como una reforma tributaria. Desde la derecha actuaron en conjunto con los gremios, instalando la idea de que una reforma de esa envergadura afectaría a la clase media. La Moneda tomó nota de las encuestas, porque ¿cómo se entiende entonces que el gobierno, la derecha y los empresarios quedaran conformes? Tú puedes usar la mayoría de manera muy distinta, o simplemente vaya y votar acá adentro y pasar en máquina, que es una alternativa legítima y legal. Pero si tengo la posibilidad de obtener el mismo resultado, aunando voluntades, genero un mejor espacio. Con el senador Alamán partimos dando una batalla durísima internamente en Renovación Nacional de que había que negociar y llegar a un acuerdo a una mejor reforma tributaria. En el caso de la UDI, más vale tarde que nunca haberse subido al último carro, porque ellos no trabajaron en este proceso muy poco. Lo logramos. El gobierno cambió este proyecto en un trabajo conjunto y hoy las pymes y la clase media van a estar mejor. Con el camino despejado para recaudar los 8.200 millones de dólares, el acuerdo complace a una gran cantidad de actores, pero no a todos, que quedaron desilusionados tildándola de reformita. Sí se tocó el corazón porque la renta tributaria es voluntaria. El 10% se eliminó. Y hay otros movimientos por ahí de posibilidades de inversión, las chicas y las medianas y las grandotas también, que de alguna manera un poco futito que se dio. No confío en la UDI ni de algunos de los que firmaron el acuerdo ayer. Los ánimos están caldeados. Mientras en la nueva mayoría muchos se sienten pasados a llevar, en el empresariado respiran con mayor tranquilidad. Que lo referente a este acuerdo, si bien es mejor que lo que había anteriormente, a nuestro sector nos parece que es un acuerdo con tasas más altas de las que nosotros hubiéramos preferido. Al final los grandes beneficiados son los grandes empresarios, no son los partidos de oposición. El viaje a Estados Unidos con muchos empresarios, ahí cambió el ministro. En el oficialismo se cuestiona la forma en cómo se gestó el acuerdo. Los protagonistas, los mismos de siempre, y algunos efectos colaterales. En este caso, herido el PC y la preocupación de que se use la misma tónica para las otras reformas. Yo creo que el gobierno, más que perder, fue humilde en reconocer que había que hacer una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que sea buena para Chile. ¿Qué credibilidad tenemos para las próximas reformas? ¿Van a ser todas por consenso? ¿La educacional, el binominal? Está bien, pero planteémoslo desde un comienzo. Antes de comenzar este diálogo con el ministro Alberto Arenas, a quien ya presentamos, lo queremos invitar a usted en su casa a entrar a www.tolerancia0.cl para responder la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la reforma educacional, a la cual se ha hecho mención aquí en la nota, también debe ser consensuada, negociada con la oposición para sacar una votación más amplia, o sencillamente con los votos del gobierno de la nueva mayoría bastaría? Ahí está. ¿Cree usted que la reforma educacional también debe ser negociada con la oposición? Sí o no, según su preferencia o lo que usted crea. Ministro Arenas, en la nota nuestra, que era bien compacta pero muy completa, con las aristas que esta semana justamente se han generado a partir de este consenso, de este diálogo, este protocolo, inmediatamente surge la duda de qué va a pasar, porque el protocolo no asegura nada todavía. Genera una base de sustentación muy potente, pero todavía no están las votaciones, todavía no pasa a la Cámara de Diputados, en fin. El Partido Comunista, que si bien no está en el Senado, formalmente no tendría por qué haber estado en este acuerdo, ¿no es cierto?, en la Comisión de Hacienda del Senado, pero ellos sienten que fueron pasados a llevar porque no solo no está su voto en este protocolo o su posición, sino que no se les informó. Según me lo comentó a mí el diputado Lautaro Carmona, por ejemplo, en la entrevista en Última Mirada hace un par de días.
Ellos se sienten dolidos, se sienten dejados un poco de lado. Rápidamente dicen, esto es un acuerdo no con toda la nueva mayoría, o sea, ellos inmediatamente se autosegregan de este protocolo de acuerdo. ¿Por qué? No los tomaron en cuenta, o se les pasó, porque creen que al no estar en el Senado van a estar en la Cámara de Diputados, porque es relevante el Partido Comunista en la nueva mayoría. Dos cosas, María. La primera es que efectivamente queda mucho por hacer. Este es un protocolo de acuerdo por una reforma tributaria para un Chile más inclusivo. Me has escuchado decirlo, es un acuerdo histórico que le da sustentabilidad a esta reforma estructural. Es un acuerdo para implementar una reforma tributaria. Ahora, dicho lo anterior, porque queda bastante por hacer. El protocolo de acuerdo, luego vienen las indicaciones. Este martes vamos a estar recién votando en general, se va a votar en general en la sala del Senado. Después hay que hacer las indicaciones, hay que volver a la Comisión de Hacienda del Senado, votar en particular, también volver a la sala. Y después hay que volver a hacer trámite en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que ocurre es que lo que hace este protocolo de acuerdo es que de una u otra manera no solamente asegura de que vamos a tener una reforma tributaria del año 2014, sino que además también le da sustentabilidad en el tiempo, y me gustaría después ahondar en eso. ¿Qué es lo que pasa? Tú mencionas, digamos, al Partido Comunista. Yo diría no solamente el Partido Comunista, sino que también otros diputados en la Cámara de Diputados. Mira, yo creo que es muy legítimo lo que ha ocurrido, digamos, en los últimos días. Porque justamente el gobierno... Nosotros hemos llevado un debate en la Comisión de Hacienda del Senado. Conversamos con los 7 presidentes de los partidos de la nueva mayoría, donde efectivamente el gobierno avanzaría en precisiones, en perfeccionamiento, en cambios acotados al proyecto de ley, acotados en términos que fueran compensados, digamos, manteniendo la recaudación. Y lo haríamos en la Comisión de Hacienda del Senado, con nuestros 3 senadores, y lo haríamos también conversando con los 8 diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y efectivamente, digamos, el Ejecutivo y este ministro de Hacienda, mi persona, lo hicimos conversando con los 13 senadores de la nueva mayoría, y lo hicimos también conversando con los diputados que están en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Ahora, efectivamente, si tú me preguntas a mí, yo me quedo con las declaraciones del viernes pasado de diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, donde de una u otra manera lo que nos dice es, mira, si aquí se ha avanzado en un acuerdo para mejorar el proyecto de ley y se han mantenido los objetivos, bueno, lo que nosotros queremos es tener la información detallada respecto de este protocolo de acuerdo, y bienvenido sea, porque además es legítimo. Toda la información se va a entregar. Mira, el lunes yo me voy a estar juntando con diputados, digamos, de la directiva del Partido Radical. Hemos estado conversando desde el martes pasado que se firmó con distintos, digamos, diputados, y además te quiero adelantar una cosa. Que pocos lo saben, que en este protocolo de acuerdo más de la mitad de las materias que están acá nacieron en la Cámara de Diputados. Fueron demandas que se hicieron en la Cámara de Diputados y que finalmente el Ejecutivo y este ministro de Hacienda en la Cámara de Diputados y en la sala de la Cámara se comprometió a avanzar en buscar soluciones, y de hecho, digamos, han quedado en el protocolo. Sí, lo que pasa es que desde el sector más izquierda de la nueva mayoría, el Partido Comunista y otros, alegan porque ven esto y desconfían de este acuerdo porque ven que tuvieron mucha voluntad y mucha urgencia por acercar a la UDI, por ejemplo, esperar a su presidente que viajara para que estuviera, que es diputado y no es senador, para que estuviera en el acuerdo, para que estuviera en la presentación del protocolo. Es decir, mucha urgencia para tener a la UDI, se entiende, porque tener a la oposición tiene un valor agregado, no sé si, pero como ellos se sienten un poco disminuidos, porque dicen, usted mismo acaba de decir, que el ministro Tellier está esperando conocer el detalle de este protocolo. El protocolo está en la prensa, todos lo conocemos, 11 páginas todos lo leímos. Por lo tanto, lo que está queriendo decir es que me pudieron haber informado un poquito antes, así como esperaron al presidente de la UDI, que es diputado, que viajara desde España, bien me pudieron haber informado a mí o a todos mis diputados. Entonces, hay un asunto de un poquito de la caridad empieza por casa o qué sé yo, la se sienten... María, yo creo que es absolutamente legítimo lo que está diciendo el diputado Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. Y legítimo, tan legítimo lo encuentro que hemos estado conversando con distintos diputados, informándoles en el detalle del protocolo. Tú entenderás que una negociación que he llevado adelante por el gobierno,
que por cierto comenzó con los senadores de la nueva mayoría y que finalmente termina con la unanimidad de los senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, efectivamente también estas negociaciones ayuditantes que se precipitan. Si esto no es que uno diga, digamos, en las negociaciones, mira, firmamos en 10 días más, firmamos en 3 semanas más. No, hay un instante en la cual, digamos, justamente las negociaciones se precipitan. Nosotros realizamos todos los lunes, digamos, almuerzos parlamentarios donde están los 8 diputados de la Comisión de Hacienda, los 3 senadores de la Comisión de Hacienda del Senado, y donde efectivamente este lunes, antes del protocolo, nosotros de una u otra manera compartimos las materias que aquí estábamos ya conversando, digamos, y que veíamos una gran chance de llegar, digamos, a un buen puerto. Pero sin embargo, nosotros vamos a estar conversando con todos. Mira, senadores y diputados, vamos a estar conversando con todos los que necesiten mayor información de este protocolo de acuerdo, que, como ya te lo he dicho, entendemos que es un protocolo histórico. Fernando Villegas. Buenas noches, ministro. Buenas noches, Fernando. Voy a ir más allá, o voy a complementar lo que acaba de plantearle Matías, en el sentido de que el PC y otras almas épicas de la nueva mayoría, como Navarro y otras personalidades, Lorenzini, temen algo más incluso que el hecho, o les molesta algo más que el hecho que no se les haya comunicado a tiempo y tuvieron que leerlo en la prensa, o que les parece que el acuerdo tributario se ha diluido. ¿Les parece que eso es signo de un proceso, voy a ponerlo en blanco y negro, como de traición, como un regreso, y algunos lo han dicho en la prensa en estos días claramente, como un regreso a las prácticas supuestamente oscuras y pérfidas de las transacciones con los poderes fácticos a todo dar, que se está regresando a las prácticas de la concertación dada a transarlo todo, a negociarlo todo, que se está, en otras palabras, abandonando el principio motor y que le dio legitimidad a la nueva mayoría, que era la idea de, aún en algún momento dado en la historia de este país, proceder a ir un poco más allá de los parches y de los acuerdos y de los arreglines. Dejando de lado la cuestión si eso es bueno o malo, que hayan acuerdos y arreglines o que haya un salto épico a veces al abismo, dejando eso de lado, esa calificación, el hecho es que eso es lo que piensan. Y me parece a mí que por ese motivo es probable que todas estas cosas que usted ha calificado de legítimas, que son legítimas, todo, que reclamen o que no les guste algo, van a hacerse políticamente muy complicadas en el Congreso, porque después de todo, la nueva mayoría, su corazón no está tanto en el proyecto que usted presentó en su momento y dijo, ahí tenemos un corazón, que creo que era el FUT. Ahora ya no es tan corazón, ya es más bien hay un bypass ahí. Sino que es el espíritu que informa esa reforma tributaria, porque está conectada con la reforma educacional, porque está conectada con un montón de cosas más. Entonces, me gustaría saber cómo el gobierno, del cual usted forma parte, piensa encarar esa desafección, que sin duda alguna se va a hacer manifiesta, primero en declaraciones como ya están apareciendo, y luego en las cámaras, en las salas de votación. ¿Cómo piensan convencer a los Telier? ¿Cómo piensan convencer a los Navarro, a los Andrade, a los que atrás estaba refunfuñando también? En fin, ministro. Fernando, bueno, buenas noches nuevamente. Mira, un par de temas que están mencionando. Esta reforma tributaria es una reforma estructural que se planteó 4 objetivos desde el primer día. Es decir, para ser bien exacto, desde que se presentó el programa de gobierno de la presidenta Bachelet el 27 de octubre del año 2013, tiene 4 objetivos. Recaudar 8.200 millones de dólares, recaudar en forma progresiva, mejorando la distribución del ingreso, disminuir la evasión y la elusión y generar o crear nuevos mecanismos de ahorro e inversión en Chile. Déjame decirte, Fernando, cuando tú me preguntas cómo nosotros vamos a explicar este protocolo de acuerdo. No solamente este protocolo de acuerdo es bueno en términos técnicos, perdón, porque mejora el proyecto, perdón, sino que además... Perdón, que lo interrumpa. Yo no le pido una explicación técnica, sino que le pido una política. Se la voy a dar. Lo que pasa es que este protocolo de acuerdo, Fernando, tiene política, tiene temas técnicos y tiene economía. Pero es bien importante entender, porque a cada persona que le hemos explicado, a cada parlamentario, a cada diputado, a cada senador que nos ha consultado por el protocolo, le hemos dicho, mira, aquí hay 4 objetivos que se planteó la reforma tributaria y los 4 objetivos que se planteó la reforma tributaria están intactos. Segundo, como tú lo dijiste, y te quiero aclarar, el corazón de la reforma, efectivamente, había un mecanismo donde habían abusos, donde había ilusión, donde había malas prácticas, el FUT, se elimina, se elimina el FUT. Y en este protocolo de acuerdo, en forma literal, se elimina el FUT. Cuando uno explica que los 4 objetivos por los cuales levantamos esta reforma tributaria, una reforma estructural,
Y adicionalmente, el principal instrumento elimina el FUT. Básicamente, a mi juicio, es muy fácil explicar de que estamos haciendo un avance, que es un avance histórico por los elementos políticos que trae, por los elementos, digamos, técnicos que trae, pero también de economía, que si te tuviera un minuto lo podría explicar. Y en ese sentido, creo de que, políticamente hablando, este es un avance significativo. Déjame agregarte algo más. Aquí hay que hacer una diferencia entre lo que se entiende por los consensos, lo que podría entenderse por avanzar en la medida de lo posible, o lo que claramente uno podría decir, mira, aquí hubo un consenso para dilatar, un consenso para trabar. Lo que aquí ha habido es un protocolo de acuerdo para implementar una reforma tributaria. Esa es la clave de Fernando, porque un acuerdo que básicamente asegura la implementación de la reforma tributaria que la presidenta Bachelet le propuso al país. No solamente en términos que se implemente en el año 2014, sino que se le dé sustentabilidad a aquella reforma. No solamente en esta administración, sino que en la futura. Déjame decirte que políticamente esa es la clave. Porque lo que nosotros prometimos en la Cámara de Diputados fueron estos cuatro objetivos. Este instrumento, y claramente, digamos nosotros, en un clima muy distinto en ese primer tiempo, la nueva mayoría tomó una decisión con eficiencia y con celeridad para despachar este proyecto antes del 21 de mayo. Y te quiero decir, si fuimos capaces de tener este protocolo de acuerdo, es porque tenemos la mayoría y es porque se tramitó con eficiencia y celeridad en la Cámara de Diputados. Déjame, ministro, tenga usted claro que yo entiendo perfectamente la diferencia conceptual y práctica que hay entre un consenso, que significa que están todos exactamente de acuerdo en todo, un acuerdo, que es una especie de negociación, un protocolo, todas esas cosas las tengo claras. Aquí la cuestión que la va a plantear políticamente al gobierno no soy yo, la van a plantear miembros de su propia agrupación, y ahí tengo mis dudas de que la explicación que usted da vayan a convencerlos, porque en política los argumentos técnicos dejan de ser tan importantes muy pronto y empiezan, como uno lo ve en las declaraciones y en las actitudes, empiezan a valer las adivinanzas, las intuiciones, las emociones. Y yo creo que en este momento hay una buena cantidad de gente de la nueva mayoría que están en el gobierno, no estoy hablando simplemente de la gente de Doña Juanita, que tienen la sensación que este gobierno ha dado el primer paso hacia una política de acuerdos que no correspondían. Se habla de puertas cerradas con los empresarios. O sea, una vez más se está pintando un gobierno nacido de la concertación como uno que está entrando a negociar con los ricos, con los magnates, con los poderosos. Esa es la imagen que se está empezando a desarrollar, sea correcta o no. Y ese es el problema político y no técnico que va a tener que enfrentar el gobierno, convencer a esas personas, lo que usted dice. No sé si estamos... Pero Fernando, mira, primero que nada, digamos, no comparto ese diagnóstico. Y no comparto ese diagnóstico porque creo que políticamente, cuando uno avanza con un diseño de política pública, como una reforma estructural como esta, una reforma tributaria en Chile, claramente, políticamente hablando, uno debe consultarse si es que el acuerdo ha cambiado lo que, como tú decías, el corazón de esta reforma. Ha cambiado los objetivos por los cuales se planteó esta reforma tributaria. Y claramente lo que tú ves es que este es un acuerdo para implementar la reforma tributaria. Y cuando uno se da cuenta de que aquí no se ha desnaturalizado la reforma, menciono nuevamente, los cuatro objetivos que se plantearon están aquí consultados. Creo que políticamente es muy macizo decir que justamente este protocolo de acuerdo consolida de que vamos a implementar una reforma tributaria, vamos a efectivamente cumplir la promesa que hicimos en un debate que ha sido muy postergado en Chile, Fernando. Uh-huh. Sí, mira, si lo que se ha logrado en este protocolo de acuerdo para implementar una reforma estructural, es histórico porque desde el hecho, perdóname Fernando, hace 3 meses atrás, para no ir más lejos, digamos, hace 3 meses atrás en la Cámara de Diputados, no había este acuerdo. Y hoy día tenemos este acuerdo que también es un activo político. Y ese activo político pasa porque lo que estamos haciendo es implementar una reforma estructural que le da sustentabilidad al programa de gobierno de la presidenta Bachelet. Fernando Pausa. Ministro, ¿cómo está? A ver. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Primero voy a felicitarlo porque creo que cualquiera haya sido el diagnóstico que se tenga sobre lo que resultó, no cabe la menor duda que
una cosa que estaba tremendamente cuestionada, hoy día tiene un apoyo mayor, aunque los cambios eventualmente pueden ser discutibles en algunos casos. Pero evidentemente que se pasó de una situación donde había peleas internas. La contraparte opositora decía que esto atentaba contra la clase media, no se iban a conseguir los 8.200 millones, era antiahorro, era antiempleo, era antiinversión, y lo que se escucha por lo menos en los titulares es que ahora pasó de la noche a la mañana por el acto de magia de un protocolo en ser proempleo, proinversión, propyme, en fin. Yo no me compro mucho tanta maravilla en esas cosas, pero sí... Pero ponerte magia, por cambio por eso acuerdo en la ley. Por eso te estoy diciendo, pero me parece sorprendente que se consiga un consenso de esa envergadura para algo que eventualmente, como usted dice, no ha cambiado en lo sustancial. Sí creo que hay dos cosas interesantes, ministro. Una cosa que se la quiero preguntar derechamente. Uh-huh. La única razón por la cual usted tiene que haber llegado a terminar dialogando de la forma en que dialogó, o se lo va a plantear de otra manera, si es que hubiese tenido una posición única la nueva mayoría, si es que esto hubiese sido se hubiese consensuado primero internamente la nueva mayoría, en las primarias, después de las primarias, en la elección, se hubiesen juntado con los partidos, hubiesen llegado a un acuerdo, ahí se hubiesen dado, en esa instancia se hubiesen dado las quejas que hubiese planteado Andrés Saldívar, lo hubiese planteado Ignacio Walker, lo hubiese planteado las personas economistas asociadas que participaron. En esa instancia se hubiese dado esta recomendación y hubiesen llegado a un protocolo interno de la nueva mayoría donde se considera que es la reforma estructural y que todo funciona bien con los ajustes que corresponde. ¿Usted cree que hubiese necesitado, teniendo la mayoría de votos para ganar en términos democráticamente, que acudir a la casa de Juan Andrés Fontaine a resolver el protocolo? Respecto de ese último, de esa última frase, Fernando, digamos, Yo en esa, digámoslo de esta manera, en esa teleserie no voy a entrar. Me voy a quedar, digamos, en la pregunta fundamental que tú estás haciendo. Sí. La razón por la que llegamos a este protocolo es porque evidentemente no había consenso interno, ¿no? No es así, Fernando. Es totalmente al revés. A ver. Es justamente... Fernando, te voy a hacer la pregunta contrafactual. Pero lo voy a decir con decisión. Es justamente porque teníamos la mayoría... Justamente es porque, mira, en la Cámara de Diputados demostramos que la nueva mayoría tenía la mayoría y con eficiencia y con celeridad se trató la reforma tributaria. En el Senado también tenemos la mayoría de los votos. Si aquí el debate no era si se iba a implementar este año una reforma tributaria o no. Y la pregunta de la contrafactual que hay que hacerse es bien sencilla. ¿Tú crees que habría sido posible este protocolo de acuerdo si no hubiéramos tenido la mayoría? No, ninguna posibilidad. Porque tenemos... Fernando, perdóname. Porque tenemos la mayoría en el Senado, porque tenemos la mayoría en la Comisión de Hacienda, es que es viable hacer este protocolo de acuerdo que tiene tres dimensiones. Desde la política, muy buenas noticias al servicio de la ciudadanía, desde temas técnicos, tributarios, que es un avance y un mejoramiento del proyecto, pero también desde la economía. Porque desde la economía esto es una muy buena señal para las expectativas. Aquí hay un punto de inflexión respecto de la información que tienen los agentes de la economía. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, teníamos la mayoría en la Comisión de Hacienda y en el Senado para implementar la reforma, para implementarla en el año 2014. Pero era también necesario darle sustentabilidad en el tiempo, no solamente a esta administración. Mira, quienes hemos participado, Fernando, en el diseño de políticas públicas, quienes hemos participado en el diseño de políticas que además llevan cambios estructurales, no solamente lo estamos haciendo para un año o para una administración, lo estamos haciendo para futuras administraciones. Y aquí hay un activo en este protocolo de acuerdo, que es transversal, unánime en la Comisión de Hacienda, histórico, ya lo he repetido varias veces, que claramente ese activo es que le da sustentabilidad a esta reforma tributaria. Implementamos una reforma estructural y la tenemos estable en el tiempo. Y lo hemos podido lograr, porque justamente al revés de la tesis, que entiendo lo que tú me preguntas, es porque somos mayoría. Y te voy a decir lo siguiente, nunca estuvo en duda que la nueva mayoría iba a apoyar en el Senado la reforma tributaria. Eso no estuvo en duda. Si exactamente lo que nosotros hemos hecho es teniendo esa mayoría, conversando con los senadores de la Comisión de Hacienda de la nueva mayoría, hemos avanzado en este protocolo de acuerdo donde los senadores de oposición, como se dice, se han sumado, porque no era lo que pensaba la oposición hace tres meses atrás, ¿no? Se han sumado a decir, mire, sí, en Chile se requiere una reforma tributaria,
se requieren 8.200 millones de dólares. Hay que cobrar impuestos, digamos, y los que tienen que pagar, digamos, justamente deben ser los de mayores ingresos. Y eso es lo que es este protocolo de acuerdo. Es al revés. Nuestra mayoría nos ha permitido darle estabilidad a la reforma tributaria en el tiempo. Perdón, yo entiendo perfectamente el concepto de tener una mayoría, sin duda, una mayoría, como llamémoslo así, como energía potencial ahí, que eventualmente puede ser ejercida en caso de que nada funcione. Pero lo que no puedo ignorar, porque no lo puede ignorar nadie que viva en este país, que lea los diarios o que vea la tele todos los días, es que el proceso de desarrollo de esta reforma tributaria fue ser planteada muy tempranamente, tal cual como se prometió, fue consensuada, se pasó en la Cámara de Diputados y de pronto empezaron a salir personas dentro de la misma nueva mayoría que argumentaban básicamente tres cosas. Una, yo me enteré del proyecto, lo dijo Ignacio Walker, acá mismo, y en la radio, a ti también te lo dijo, yo me enteré del proyecto el día que lo presentaron. Segundo, de personas que empiezan a decir, yo creo que hay ciertas cosas que deben ser modificables porque efectivamente hay un problema con la renta atribuida. No, los medios de comunicación de oposición hacen su pega. Ellos colocan esto en un marco de descalabro, está bien, es la pega. Y de pronto se llega a una situación donde algo que se había presentado y que se suponía era algo impostergable, súper pensado, súper dedicado, súper delineado, empieza a tener una serie de visiones que puede ser legítima, que culminan no en un consenso interno de la nueva mayoría, sino que primero en un consenso interno de parte de la nueva mayoría, que es la Comisión del Senado, con empresarios y miembros del partido político, de los partidos políticos de oposición. Entonces, la pregunta que yo le hacía era, pero el orden de los factores aquí en este tipo de situación, ¿no pudo haber sido de otra manera? ¿No pudo haberse consensuado perfectamente este protocolo y haber llegado exactamente más o menos a lo mismo? Porque hubiesen obtenido las mismas respuestas y los que han canalizado las quejas son los mismos economistas de la nueva mayoría, son los mismos presidentes de partido de la nueva mayoría. Ellos no podrían haber dicho que la renta atribuida estaba mal, no necesitaban a Bernardo Fontaine que se lo explicara. Eso lo podría haber hecho Ignacio Walker, lo podría haber hecho Andrés Saldívar. ¿Por qué necesitaban llegar a consensuar con ellos antes de tener el consenso interno primero? Mira, nosotros hemos estado disponibles de hablar desde el primer día con todos. Y nosotros, digamos, conversamos en el gobierno. En el Ejecutivo conversó con los 7 presidentes de la nueva mayoría y se generó una metodología de la misma manera que se generó en la Cámara de Diputados. Si en la Cámara de Diputados nosotros llegamos a acuerdos con nuestros diputados desde la Comisión de Hacienda, donde avanzamos en indicaciones, avanzamos en 2 sendas indicaciones de que ingresamos tanto el 15 de abril como el 22 de abril, materia que no detallaremos acá, pero hicimos con ellos un acuerdo y lo implementamos. Exactamente es la metodología que nosotros llevamos adelante en el Senado. Conversado con los 7 presidentes de partido de la nueva mayoría, que íbamos a conversar con nuestros 3 senadores de la nueva mayoría, y por cierto también con los 8 diputados que habían participado, digamos, del acuerdo, digamos, de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. Y en ese contexto, ¿qué es lo que pasó, Fernando? Lo que pasó es que estos 4 objetivos tan importantes, por los cuales llevamos adelante esta reforma estructural, este instrumento, que como ya lo hemos dicho, digamos, de eliminación del FUD, se empezó a dar un ambiente en los cuales los 4 objetivos ya no se debatían. La eliminación del FUD tampoco se debatía. Y justamente nos fuimos acercando respecto de que el Ejecutivo, porque a mí me tocó, digamos, estar, digamos, en todo ese proceso, llevamos adelante propuestas donde, por cierto, conversamos primero con la nueva mayoría, como tú lo dices. Mira, hablamos con todos los actores, digamos, con todos los actores. Tú mencionas, digamos, pequeños, medianos, grandes empresarios, otros actores, digamos, también de la sociedad civil. Pero básicamente esto se llevó a través de la misma metodología que hicimos en la Cámara, en el Senado, conversando con nuestros senadores de la nueva mayoría, y luego, ¿sabes lo que pasó, Fernando? Es que dado de que existía un total acuerdo en los 4 objetivos y un total acuerdo en eliminar el FUD, claramente lo que nosotros hicimos fue luego entonces presentar una propuesta donde nos dimos cuenta que había las bases para tener un acuerdo unánime en la Comisión de Hacienda. Y es exactamente lo que hicimos. Pero discúlpame, cerrando algo, okay, Fernando. Sí. Fue porque teníamos la mayoría, pudimos hacer esto. Y porque la mayoría iba a aprobar una reforma tributaria, es que logramos tener
un gran acuerdo para implementar una reforma tributaria, que es una reforma estructural. Me permite un comentario, voy a tirar también sobre la mesa mis propios contrafactuales, porque no solamente usted va a contrafactualizarnos, ¿no? Yo creo que fíjese que la lógica funciona quizás al revés, ¿no? Si ustedes no hubieran tenido mayorías, como ocurrió en algunas veces en la concertación con otros proyectos, casi siempre, habrían podido darse el lujo de presentar un proyecto tal cual lo habían pensado, incluso más radical, para que la derecha pagara el costo de torpedearlo. Pero cuando se tiene la mayoría, y por lo tanto, por Dios, lo podemos aprobar, esto va a funcionar, esto se va a convertir en ley de la República, ahí es cuando uno entra a negociar, y entra a negociar con los que cortan el queso en este país, que en todas las sociedades y épocas los que cortan el queso son los que manejan los recursos económicos, para que estamos con payasas. Y entonces, porque se tenía la mayoría, por esa razón, fíjese cómo funciona la lógica, un poquito al revés, había que, por obligación, diría yo, negociar. Y a mí me parece que el proceso que llevó al planteamiento inicial suyo y general del gobierno, que era bastante más austero en esta materia, vamos a ir para adelante con esta cuestión, y el hecho de que se llegara a un acuerdo es porque empezó a haber un ruido cada vez más potente, no solo los medios de comunicación de derecha, que también lo hubo, sino porque los sectores empresariales, que no necesitan hacer mucho escándalo, empezaron a manifestar su oposición cada vez más fuerte y empezaron a ver algunos signos de que la cosa podía ser negativa para el crecimiento del país, en el cual ningún plan, ningún proyecto, ningún asalto al cielo funciona. Y porque hubo encuestas y señales económicas también. La lógica funciona exactamente real. Es cuando uno tiene miedo de que las cosas le van a salir, entonces ahí es cuando uno empieza a mirar. Sentido de la responsabilidad se llama. Claro. Y es responsabilidad, me parece muy bien que le digan. Sentido de la responsabilidad. Pero mira, Fernando, es que se ha mencionado, creo que ya en dos o tres oportunidades, se habla, digamos, de los empresarios. El Ejecutivo, yo personalmente recibí a los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios. Como también recibí a otros actores sociales. Que efectivamente hicieron sus propuestas. Pero esta negociación se llevó en el Senado y se llevó con la nueva mayoría, con los tres senadores de la nueva mayoría. Y aquí hubo un punto de inflexión también al interior de la Comisión de Hacienda, porque hubo otro clima. Hubo un clima en el cual justamente las propuestas que estaba llevando el Ejecutivo estaban haciendo eco no solamente en la nueva mayoría, sino que también, hay que decirlo, en los senadores de oposición que están en la Comisión de Hacienda del Senado. Y en ese sentido, no es que sea una obligación, sino que tiene que ver con el diseño de políticas públicas. Tiene que ver cuando uno arma políticas que son estructurales. Por eso ¿Y sabes lo que pasa, Fernando? Cuando son políticas estructurales, en especial, que tienen que ver con el sistema tributario, no tienen que ver con un año, no tienen que ver con una administración, tienen que ver con su estabilidad en el tiempo. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es consolidar nuestros objetivos y consolidar los instrumentos que le propusimos, le propusimos al país, y es llegar, digamos, a un gran acuerdo en esta Comisión de Hacienda del Senado para darle estabilidad, digamos, a la reforma tributaria. Y esa es una muy buena noticia también para la economía. Cuando se trata de economía, siendo súper realista, yo sé que no es políticamente muy correcto, pero hablar de los empresarios, partir de la base de que los empresarios, como que hay que hacer cualquier política pública, sé que no está en su espíritu, como para ver cómo fregamos a los empresarios de un país, es un país que necesita a los empresarios como necesita a los parlamentarios de oposición, como necesita a la calle para poner los temas y sensibilizar a la gente. Entonces esta cuestión como diciendo, se ayudó a los empresarios, como si fuese el principio que hay que hacerles daño a los empresarios. ¿Dije que eso los, no me refiero a ti. A veces se queda en el ambiente como si fueran los buenos y los malos. Y creo que este acuerdo fundamentalmente elimina ese principio de los buenos. Matías, no se lo he dicho, no se lo atribuye. ¿Me dejas agregar algo? Yo recibí, digamos, a los ministros. ¿Qué tiene de malo? O sea, sería muy raro que el ministro de Hacienda no conversara con los empresarios. Es absolutamente normal, que el ministro de Hacienda converse con los empresarios. Pues déjame decirte que la reunión que tuve con la CPC, digamos, hace unos días atrás, después del acuerdo, bueno, y ustedes han visto algún tipo, digamos, de declaraciones, una de las preguntas es, ministro, ¿y por qué sube tanto la tasa? La tasa de los impuestos va a quedar sobre el promedio, digamos, de ciertos países, lo desee. Déjeme ministro, ¿no estará recaudando más con estas tasas? Es decir, yo lo que te quiero decir, si la lectura acá
Es una lectura en la cual se ha construido este protocolo de acuerdo con incentivos al ahorro en la inversión para micro, pequeños, medianos y grandes empresarios. Déjame decirte que la lectura que... Yo dos cositas más técnicas, pero... Claudio, no es de satisfacción por las tasas que van a tener que pagar. Claudio Agostini, que es un economista bien respetado y que conoce mucho este tema tributario, es más bien de sensibilidad concertacionista. Claudio Agostini ha dicho estos últimos días, lo tuiteó y se explayó un poquito más, señalando que ahora va a haber más espacio en la elusión. Primero dijo que se gana en este protocolo o en esta nueva reforma que surge, se gana en ahorro e inversión, que ese era un problema que más o menos consensualmente todos los economistas se sabía que había un problema. Se diagnosticó en el proyecto original problemas para el ahorro y la inversión. Pero dice, ganamos ahí, pero perdimos en equidad, que es uno de los órganos fundamentales que ustedes han descrito que pretenden llevar adelante, la equidad. Entre otras, él se refiere, por ejemplo, a la renta presunta, que favorece a un sector o a un par de sectores de la economía puntual y que a ojos de él y de muchos economistas es bien injusto, a la agricultura, a la minería, al transporte, pero no a toda la economía. Entonces, ¿se pierde en equidad? No lo dice Libertad de Desarrollo, lo dice Claudio Agostini. No lo comparto, tajante. No lo comparto y te lo voy a explicar, Matías. Mira, primero que nada, nosotros efectivamente, uno de nuestros cuatro objetivos de la reforma tributaria era crear nuevos incentivos de ahorro e inversión. Y nuestro proyecto los traía. Y básicamente nosotros hemos avanzado en la micro, en la pequeña empresa, 14 TER, muy fortalecido, en la mediana, con nuevos beneficios propiamente tal, digamos, que van a tener, digamos, de deducciones, digamos, en su primera categoría. En la gran empresa, las grandes empresas, también con nuevos incentivos al ahorro y la inversión, porque es muy importante los temas de ahorro y los temas de inversión en Chile para sostener, digamos, un crecimiento sustentable. Ahora, déjame decirte, cuando tú hablas de equidad, es nuestro segundo objetivo. Si nosotros nos dijimos, hay que recaudar en forma progresiva. Mira, los países desarrollados, antes y después de impuestos, tienen una distribución de ingresos distinta. Quiere decir que después de que se paguen los impuestos, mejora la distribución del ingreso. Mejora la distribución. En nuestro país eso no ocurre. En nuestro país, digamos, se pagan los impuestos y la distribución del ingreso queda igual. Y este proyecto de ley confirma, y este protocolo confirma, que se va a recaudar en forma progresiva y se va a mejorar la distribución del ingreso. Eso quiere decir de que básicamente, digamos, el 10% de más alto de ingreso va a ser un aporte proporcionalmente mayor que el que hoy día está haciendo. Y déjame, hablemos de renta presunta. Porque mira, ¿qué es lo que pasa con la renta presunta? La renta presunta, como bien tú lo sabes, digamos, es una protección para el micro, para el pequeño, que no tiene economías de escala para tener contabilidad completa. Perdón, y no pagar. No para todos los micros, para los que están en minería, en agricultura, en transporte. No. Son tres sectores. Claro. El micro y pequeño, digamos, de la minería, el transporte y la agricultura. Hay otro que es un zapatero, una fábrica de bicicletas, pucha, a mí me encantaría tener renta presunta, pero yo no tengo la suerte. Exactamente, mira, y el punto de fondo es el siguiente, es por un tema de escalas. A ellos, básicamente, contratar a un contador les sale a veces más caro que pagar los impuestos. Y por tanto, tú no los haces pagar por contabilidad completa, ministro, sino que lo que hace, y por tanto no pagan por digamos, por renta efectiva, sino que por renta presunta. Pero en el taller de bicicleta le pasa lo mismo. Es que justamente, es que vamos en esa dirección, si lo que acá hemos acordado va justamente en la dirección que a ti te preocupa. A ver. ¿Cuál es la dirección que a ti te preocupa? Que justamente en esta renta presunta no existan algunos que no deberían estar para que justamente paguen los impuestos como corresponde y lo paguen por renta efectiva. Y justamente, mira lo que te voy a decir, porque a veces dice, ministro, ¿por qué lo hizo? Del 100% de las personas que hoy día están en renta presunta, 95% van a poder seguir siendo beneficiadas. Microempresarios de la minería, transporte y agricultura. Y tú me dices, oiga, pero hizo todo esto para sacar un 5%. ¿Sabes qué cantidad de recursos? Dije, ¿por qué no están fuera de esas tres actividades? ¿Les gustaría también tener este beneficio? Yo lo explico. ¿Sabes por qué? Porque ese 5% que se queda afuera, ¿tú sabes qué cantidad de recursos significa en la renta presunta? Más del 55% de los recursos, dejando afuera a quienes vamos a dejar afuera con este protocolo de acuerdo. Es decir, estamos focalizando los recursos. Ministro, muy chiquitito, y la pregunta es muy directa. Cuando en la reforma tributaria decía que pasaba la base de impositiva de una base de cobrar por retiros, y a eso, a quien retiraba, pagaba impuestos. Y se pasaba a una base de vengada, donde importaba si es que se retiraba o no se retiraba, se pagaba un impuesto por las utilidades, punto. Todo el mundo entendía de que se trataba un cambio brutal y se acababa el FUT. Y nadie tenía nada que decir al respecto. Cuando ahora, después del protocolo, le dicen a uno que en realidad va a acabarse el FUT, pero ya no es un sistema tan pristino como era anterior, que todo se pagaba, utilidad que había, pagaba por base de vengada,
Urbi et Orbi, sino que ahora existe la posibilidad de que haya reinversiones y que esas reinversiones tienen un tratamiento impositivo distinto. ¿Cómo garantiza de que no se va a usar eso como un forado gigantesco para seguir eludiendo impuestos? Mira, exactamente de esta manera. Uno, nuestro proyecto de ley mantiene la renta atribuida, no la elimina. Es decir, lo que hemos, por supuesto, flexibilizado es que esto sea voluntario. Y por tanto, manteniendo la renta atribuida, hay aproximadamente un 95% de los contribuyentes que se van a ver beneficiados con ese tema. Vamos al voluntario. Este sistema que termina con el FUD, mantiene la recaudación, pero no tiene renta atribuida, ¿cierto? Que es lo que tú estás mencionando. Ahora, este sistema que nosotros hemos llamado es semi-integrado, hay distintos modelos de sistemas tributarios en el mundo, desintegrados, semi-desintegrados, semi-integrados, que no tienen FUD. Entonces, el tema de fondo, digamos, hay distintas maneras de terminar con el FUD. O con renta atribuida o sin renta atribuida, estamos terminando con el FUD. ¿Cómo se evita de que ahora, saque la plata? Ese es el tema de fondo. Entonces, el tema de fondo es que nosotros aquí hemos firmado que vamos a tener todos los resguardos. Es decir, cuando tú hablas de forado, Fernando, cuando tú estás hablando de forado, mira, esas malas prácticas, esa elusión, esas malas prácticas en la administración tributaria que efectivamente, digamos, estaban en nuestro sistema, se van a cerrar. Todas y cada una. Ministro Arenas, con sus debidas normas de control destinadas, digamos, a los posibles focos de elusión tributaria. Está por escrito, Fernando. Está por escrito que el nuevo sistema va a cerrar todos los forados y no se va a permitir la ilusión que había en el sistema anterior. Tenemos que cerrar el forado al tiempo porque se nos pasó el límite de tiempo, ministro. Ahora que ya vino. Ahora, claro. Ahora que ya vino. Cada vez que me inviten, yo vengo. De aquí en adelante, diría usted. Ministro Arenas, muchísimas gracias por estar aquí. Pausa y volvemos, nuestro gracias. Muchas gracias, Matías.